Pues ha llegado el momento de hablar de estas bellezas. Ojalá y la cámara hiciera más justicia para poder verlas como se debe, porque su diseño es realmente cautivador. He sido fanático de Fio por la adecuada construcción y grandiosa presentación que tiene en la mayoría de sus productos, pero eso no evita reconocer que no ha sido una empresa exenta de errores, claro, dentro de los cuales está la falla en la construcción de algunos audífonos, la dificultad de obtener piezas de repuesto, pero sobre todo, la principal queja que ha existido en este mundo y que por obvias razones ha sido la más importante, su sonido, o para ser más específicos, el tuning. Fio ha aprendido bastante bien de esos errores, tomando en cuenta por un público muy exigente, y lo hemos visto en sus últimos lanzamientos de in-ears, como por ejemplo Fio FH3 y Fio FD5, los cuales han sido grandiosos aciertos por ese timbre muy muy bien afinado. Fio se jacta que estos, los FH5S, son una evolución respecto al tuning. ¿Qué tan cierto será eso? Pues realmente lo es, aunque yo no lo llamaría evolución, sino continuar haciendo bien lo que está bien hecho. Es precisamente la charla que tendremos el día de hoy. Y bien, su aspecto, como ya mencioné, es completamente cautivador en muchos aspectos. Algo continuista, por supuesto, respecto a toda la familia FH, ya sea FH5, FH7 y FH3, con sus clásicas ondas en la placa frontal, en un cuerpo donde predomina el color negro, entregando un diseño que demuestra que la discreción y la elegancia pueden convivir sin necesidad de algo extremadamente llamativo. No obstante, con los FH5 destacará algo más en particular. Fio lo llama diseño de escama de dragón, haciendo alusión a su forma y al sistema que caracteriza este auricular, a ser de configuración semiabierta. Podría decir que es raro ver esta clase de elementos en in-ears, ya que es más común verlo en over-ears, por claros beneficios que esto tiene en esos auriculares de mayor tamaño. Pero en realidad ha sido una tendencia marcada en al menos los últimos 2 años. De hecho, el anterior lanzamiento de Fio, el FD5, también es semiabierto. Si están al tanto de Instagram, sabrán que hay otros 2 auriculares que no se han mostrado en el canal de estas mismas características y ya hablaremos de ellos en su momento. El link del Instagram está en la descripción de este video. En los FH5S nos encontramos con un cuerpo de metal, una aleación de aluminio y magnesio, lo que le va a conferir una construcción sólida, pero al mismo tiempo ligera. Muy muy bien pulida, muy bien trabajada. El borde dorado da un buen contraste con el resto de color negro del auricular y también existe uno en diseño color plateado, aunque Fio lo llama más rose gold o oro rosado, que se ve precioso, completamente precioso. Aunque a mi gusto, este es el diseño que más me agrada. Es un auricular robusto. Si lo comparamos, por ejemplo, con el FH7, pues vamos a distinguir que sí existe esta robustez dentro del propio auricular, en que incluso son un poco más robustos si es que los llegamos a ver desde su cara interna, como lo podemos ver de esta manera. Además, nos vamos a encontrar con una pequeña saliente que se va a ajustar adecuadamente a la concha del oído, cosa que los FH7 no lo tienen como tal. A pesar de ser audífonos robustos, resultaron ser extremadamente cómodos. Incluso puedo decir que de todos los auriculares híbridos y de esta forma o de esta fisionomía, es el más cómodo que he usado. Una vez dentro del oído, no los percibí, aún con varias horas de escucha, aunque claro, esto puede variar con la forma del oído de cada uno. Viéndolo nuevamente desde su cara interna, encontraremos la marca de agua con una nomenclatura del lado auricular que estamos sosteniendo. Por ejemplo, en este caso estamos sosteniendo el lado derecho, R para derecho, L para izquierdo. Notaremos una ausencia, y es que no tenemos ventosa. ¿Por qué? Bueno, porque no es necesario, ya que la presión del aire al introducir el auricular en el oído se libera a través de la rejilla por ser semiabierto. Si lo vemos en su lateral, distinguiremos que es de conexión MMCX. Entonces, no soy tan fanático de esta conexión, pero bueno, aquí también se va a diferenciar de un lado del auricular a comparación del otro por color. Rojo para el derecho, azul para el izquierdo. En la parte superior de cada auricular tenemos otra característica, que son estos interruptores. Ahí se ve bien. Esos interruptores en los cuales pues nos va a ayudar para modificar parte de una frecuencia. Y vamos a encontrar una nomenclatura para que de esta manera nos guiemos qué frecuencia es la que vamos a modificar. B para bass o bajo, M para mids o medios y T para treble o agudos.
La transición al cambiar estos switches es muy natural y por ello no será un cambio tan drástico, pero sí notorio al momento de escuchar tu música. Vamos a retomar, por supuesto, este punto más adelante al momento de hablar su sonido, porque sí resulta muy importante. Si no estás familiarizado con lo que es un diseño abierto o semiabierto en un auricular, pues lo voy a explicar fácilmente. Esos audífonos dejan escapar el sonido al exterior. Eso ayuda en varios sentidos. A que el sonido, al tener una vía libre, no produzca una reverberación sobreañadida que pueda modificar la escucha y confiere un soundstage más amplio y un aspecto más natural al sonido. Sin embargo, algunas desventajas, si es que lo podemos llamar así, de los audífonos abiertos o semiabiertos es que el aislamiento que producen será bajo y los demás podrán oír lo que tú estás escuchando. Algunos podrán preguntarse, ¿de verdad esas rejillas del FH5 sí lo hacen un audífono semiabierto o solo es un audífono que aparenta hacerlo? Pues sí, vaya que lo es. Incluso al tener una superficie mayor sobre la placa frontal a comparación del Fio FD5, notaremos más esto. El escape del sonido es notorio comparado al FD5. Si lo cubrimos en la rejilla al momento de escucharlo, notaremos un cambio sutil al escuchar la música. Por esa misma situación, el aislamiento que produce del ruido exterior está por debajo del promedio. Sí puede utilizarse en exteriores, pero notarás que el ruido del medio donde te encuentres interferirá con la escucha, sobre todo si hay bastante bullicio. Por otro lado, cuando hablaremos de las características de su sonido, sí habrán puntos muy importantes que tomar en cuenta respecto a su configuración semiabierta. Sobre los accesorios empaquetados, pues no nos detendremos mucho para no hacer más largo este video. Tenemos una grandiosa experiencia con una gran cantidad de accesorios, una buena construcción, un case precioso y funcional, una cantidad enorme y variada de tips. Si quieres ver en qué consiste, te dejaré aquí arriba el video del unboxing. Hablaremos de los accesorios más importantes solamente. El cable de una extensión pues estándar de 1.2 metros, eso sí, bastante bueno, muy bonito. Es de cobre de Leeds bañado en plata. Este es de configuración de 4 núcleos, con una apariencia muy bonita y que se percibe muy resistente. Este tiene la particularidad de tener un sistema de plugs intercambiables para que de esta manera podamos utilizarlo en el equipo que nosotros tengamos y no tengamos algún problema sobre esto mismo. Insisto, no sé por qué Fio no coloca su otro cable con un sistema mejor que es similar al que tiene Dunu, que es mucho más práctico. Pero bueno, lo más importante es que gracias a esto tenemos varias opciones para utilizar con los equipos que tengamos, ya sea salida estándar de 3.5, balanceada de 2.5 o 4.4 milímetros pentacon. Para poder realizar el cambio dentro de esto, pues vamos a sostener precisamente el cable desde la base en donde nos encontramos con esta inscripción en cursiva. Es muy importante aquí sostenerlo. Vamos a hacer el giro hacia la izquierda en esta zona hasta que logremos ver un borde negro. Vamos a sostener el plug de la base y vamos a tirar. No tenemos que tirar del cable, sino precisamente de esta base, porque si no, lo vamos a terminar estropeando. Para colocarlo realmente es muy muy sencillo. En primera tenemos que encontrar una especie de punto, aquí es donde lo podemos ubicar. Y también tenemos que identificar una ranura en la base del plug. Ambos tienen que coincidir y tenemos que realizar una ligera o gentil presión. Una vez haciendo esto, subimos esta parte de rosca y giramos hacia la derecha. Y listo. Sencillo, pero creo que al mismo tiempo es algo rebuscado, algo más fácil, simplemente conectar y listo, como ocurre en los Dunu. Pero repito, es muy importante sostenerlo de la base y no del cable para no estropearlo. Por otro lado, pues por supuesto, la herramienta de extracción MMSX, diseñada por Fio, si bien mencioné que no me producía tanta confianza a diferencia de la otra pinza que tenemos en los FD5 para este mismo fin, hecha por Final Audio, afortunadamente resulta muy práctica, muy fácil y sencilla de utilizar en cualquier audífono con esta clase de conexión. Simplemente tomamos el auricular y el cable con dos dedos mientras que la otra mano toma la pinza. Introducimos en el borde de la conexión y hacemos palanca. No es necesario aplicar mucha fuerza para liberarla, afortunadamente. En realidad resulta muy útil tener esto, ya que en esta clase de auriculares la conexión de tipo MMSX resulta ser muy muy delicada y con una tracción mal orientada y con mucha fuerza puede estropearse. Entre la pinza de
Final Audio de MMSX, que incluyen los FD5, y esta herramienta que incluye los FH5, no encuentro algún favorito. Ambas resultan ser muy prácticas, realizan su tarea de forma excepcional. Considero que el sistema de plugs intercambiables y herramientas de extracción, en caso de que sea un audífono con conexión MMSX, ya deberían de ser un estándar más que pues, una brochita de limpieza. Hablando de esta, pues sí, también incluyen una en los FH5S, pero también ayudará a modificar los switches que tiene el auricular. Simplemente introducimos el interruptor que querramos cambiar y movemos ligeramente. El cambio que se realiza es muy, muy sencillo. Sobre las especificaciones técnicas tenemos puntos muy, muy importantes. Contamos con una impedancia de 40 ohms y una sensibilidad de 106 decibeles. Al ser híbrido, tenemos 4 drivers en total, 2 de tipo dinámico, algo raro de ver, aunque anteriormente ya había hablado de un audífono así. Y tenemos 2 drivers de armadura balanceada, el de la marca Nose. El primer driver dinámico es enorme, enorme al tratarse de un in-ear. Es de 12 milímetros de diámetro, hecho de un polímero, pero este está bañado en berilio. Está acompañado de un sistema de tipo Tesla dedicado a las frecuencias bajas. El otro driver dinámico es de 6 milímetros de diámetro, obviamente es más pequeño, también está bañado en berilio. Este va a estar dedicado a las frecuencias medias. Y por supuesto los drivers de armadura balanceada van a estar enfocados a las frecuencias agudas. Estas características y el hecho de ser semiabierto hará que este auricular sea relativamente complicado de mover. Sí podrás escucharlo bien en tu celular, pero estarás lejos de lograr su potencial. Incluso un DAP o un dongle DAC de gama baja o incluso gama media puede que no sea suficiente para expresar todo su potencial. En mi caso, un Ibazo DX160 desde su salida estándar, pues con él ya tengo muy buen resultado, aunque sí le favorece utilizar más aún su salida balanceada por la potencia de salida que este tiene. En el Kajin N3 Pro, DAP que recientemente vimos, por su salida normal se nota que le falta una pizca para obtener su potencial, pero afortunadamente en su salida balanceada tenemos la energía suficiente y de sobra para moverlos en su máxima expresión. Así que tomen esto en cuenta, si sí requerimos un equipo con buena potencia de salida. Otros equipos como Zendac o HipDac pueden moverlos muy bien a través de su salida balanceada. Respecto a su sonido, tenemos características bastante, bastante interesantes. Para empezar, sí o sí requerimos de quemado. Theo recomienda realizar por lo menos 200 horas para poder tener el actuar que debe tener el FH5S, aunque sugiero que no sean continuas, sino en lapsos divididos de no más de 10 horas. Es notoria la mejoría, sí, bastante notoria. Y lo que describiremos más adelante pues es lo que vamos a observar. Tenemos un soundstage inmenso, completamente inmenso, tiene una extensión considerable y aunque la base de su amplitud solo está a un escalón abajo del FH7, este se va a sentir más aireado, más libre, situación producida por supuesto por su diseño semiabierto. Nos encontramos con un adecuado equilibrio tonal, un sonido limpio, natural, con un perfil neutro. Esto es algo extraño, pero se mimetiza la fuente que estás utilizando. Si es fría, tendrá ese comportamiento. Si es cálido también, la base es la que se va a modificar. Es decir, vas a poder oír ese ligero toque del dispositivo que estás utilizando. Por lo que este es un buen auricular para revelar el tipo de fuente que estás teniendo. Tenemos una expresión en V, es decir, graves y agudos tendrán énfasis, mientras que los medios van a estar atrasados. Pero al tener un soundstage muy amplio será una V algo extendida, aunque sin alcanzar un perfil en U como tal. Su imagen es excepcional. Me llama la atención que en este rango de precio tengamos un actuar más que adecuado. La misma situación ocurre con la separación instrumental, en donde podemos identificar de forma bastante precisa algún elemento musical, en qué parte de la escena sonora estamos y las distintas capas que hay en nuestra escena, distinguiendo muy bien si existe un instrumento actuando de forma sutil, mientras que los instrumentos con mayor protagonismo están tocando. Combinamos estas características, una escena sonora muy amplia y ese sonido holográfico con una muy buena profundidad, y existe una experiencia inmersiva bastante, bastante notoria. ¿Dónde vemos reflejado esto? Bueno, en orquestas, música acústica, puestas en escena, musicales. ¿Eso es algo aburrido para ti? Bueno, vayamos a lo épico. Lo vamos a decir con ejemplos. El primero, el tema de Rodan del soundtrack Godzilla King of the Monsters de Bear McCreary.
La primera vez que lo escuché con los FH5S no fue con la intención de analizar esa pista y fue una tremenda sorpresa que me hizo repetirla una y otra vez. La profundidad con la que golpean las percusiones, especialmente los gongs, que suenan intimidantes, los tambores tribales, los coros dentro del clímax de esta pista, las trompetas poderosas, todo eso me trajo a memoria aquella vez que vi esa escena por primera vez en el cine y con esa sensación envolvente en una escena de destrucción masiva. Otro ejemplo, Forge de Alan Silvestri, del soundtrack Infinity War, fue revivir esa escena donde Thor está entrando en Wakanda prácticamente. Vaya, este auricular se lleva muy bien con orquestas. Ahora, ¿no escuchas eso? Bueno, otra canción donde noté su imagen tan buena y que sale por completo del molde de las que acabamos de mencionar, Party Favor de Billie Eilish, que aún sigo sin saber si pronuncié bien su nombre o no, pero bueno. Hay momentos donde la canción se llega a producir algunos chasquidos de dedos. Sí, sutilmente se puede notar en otros audífonos, claro, pero aquí notamos que los chasquidos se realizan en 3 y 4 tiempos, hacia enfrente y hacia atrás. Además que, bueno, aquí esos chasquidos no resultan tan sutiles porque no es que suenen más fuerte, sino que logramos discernirlos muy muy bien dentro de la escucha general. Así que en el aspecto del micro detalle, el soundstage, el lighting y la imagen, estamos bastante bien dentro de este audífono. Realmente resulta impresionante tener estas características en este precio. Pero ahora, tenemos una gran ironía, ironía que no da como resultado algo negativo, pero que es notorio de escuchar, y aquí sabremos aún más a qué géneros podría estar mejor dirigido este auricular. Iniciamos con el bajo. Luego del quemado adquirió una mejor definición, mayor cuerpo y extensión. Este golpea con gran profundidad y es por ello que las percusiones que mencioné hace un momento pueden verse beneficiadas. Su actuar es rápido, pero el tamaño del driver y el hecho de ser semiabierto ayuda precisamente a que tenga esa profundidad. La circunstancia es que no va a ser una pegada enérgica, pero será muy bien equilibrada. En instrumentos grandes de percusión como los bongs que mencioné hace un momento, va a percibirse muy bien esa profundidad. Sí, pero en percusiones más establecidas como bombos o tambores de baterías va a disminuir su actuar. Si bien menciono que posterior al quemado adquirió cuerpo, este no va a resultar tan corpulento o enérgico, aunque por supuesto está lejos de ser anémico. Este es un punto muy importante porque nos quiere decir que los FH5S van más en el sentido audiófilo que en el sentido musical o divertido. Tenemos un gran detalle y textura en ese bajo por ese comportamiento tan limpio. El actuar del bajo ocurre naturalmente por el diseño semiabierto que este tiene. A mí me agradó escuchar géneros muy dinámicos con esos auriculares por el detalle tan definido que encontré en el bajo. Detalle que está por encima de auriculares de su rango de precio o incluyendo mayor a su precio como el Fio FD5, pero puedo decir que si estás acostumbrado a un sonido más musical, sentirás que le falta ese punch debido a que el mid bass no está tan pronunciado, de hecho se mantiene lineal sobre este punto. Ventaja, le confiere limpieza; desventaja, le faltará energía extra, pero sin sentirse débil o anémico. El subbajo que tenemos aquí se presenta con fuerza, muy buen sabor, en un tiempo bastante adecuado porque no dura más de lo debido, pero tampoco se esfuma rápido ni se siente insípido. Combinamos estas dos características, es decir, características del subbajo y del bajo propiamente dicho, y tenemos un auricular que actúa perfectamente para el jazz, aún más con lo que vamos a ver sobre los medios. Sobre las frecuencias medias se van a presentar atrasadas como ya mencioné, pero muy bien extendidas, muy bien texturizadas y muy detalladas. La claridad con la que son presentadas las voces e instrumentos de cuerda es completamente destacable. Si nos vamos a la parte baja de los medios, en los chelos y contrabajos se siente finamente el detalle de la cuerda al pellizcarlas o al realizar los pizzicatos, algo consistente visto con lo que observamos en el subbajo. Y en la parte alta de los medios, con las trompetas, hay energía suficiente para expresarse de forma vívida, pero no de forma agresiva, en donde algunos auriculares pueden fallar dentro de este punto. Si escuchas flamenco, por ejemplo, en el caso de la canción Fragile de Jis Cook, canción que realmente son dos canciones en una, la primera parte vas a sentir guitarras sentimentales y la voz de Holly Cole muy melancólica, muy dulce,
mientras que en la segunda parte vamos a notar esa amplitud inmensa de la escena sonora y una posición adecuada de las castañuelas y de los demás instrumentos que actúan de una forma extremadamente rápida. Vamos a sentir un ritmo bohemio muy atrapante y aún mejor una buena textura para escucharlas de forma muy muy deliciosa. Los egg shakers en el jazz son sabrosos de escuchar. Un instrumento bastante destacable en este auricular es el piano, que de igual manera tiene un precioso detalle y solidez, tiene buena naturalidad, y si la obra fue grabada en un recinto con ciertas características acústicas, la reverberación se demostrará sin añadidos o sin maquillajes. Pero aquí se repite una misma situación que vimos en el bajo. Si bien todos los instrumentos de cuerda se escuchan muy bien definidos y detallados, las guitarras eléctricas no se van a percibir enérgicas. Vuelvo a lo mismo, no es que se quede insípido, anémico, pero tampoco dirás, joder, qué buen riff. Lo observo en varias canciones, sobre todo en epic metal, como por ejemplo Dawn of Victory de Rhapsody of Fire. Sí, se escucha épico, pero esos riffs se escuchan algo lineales. Curiosamente, no en todas las canciones de este género o subgénero ocurrirá. Otros que hagan uso de guitarras eléctricas, pues vaya, se van a escuchar bien, pero sí en una gran mayoría, sí es importante distinguir esto. Sobre los agudos, algo que confirmaremos dentro del video del unboxing, ya lo realizamos y lo vamos a reafirmar aquí. No son agudos ofensivos o que resulten fatigantes. A través del quemado hubo un refinamiento de ellos. Sí resultan enfáticos cuando deben de serlo. La ventaja de su presentación es que hay un buen sonido cristalino y detallado por acá. La forma en cómo los platillos o hi-hats, campanas, cómo es que se presentan, se van a escuchar con buena energía. Traigo de nuevo las trompetas porque también en el jazz o también en otros ritmos latinos son frecuentemente utilizadas en sus escalas más altas. Y sí, son notorias, entran con vigor, con una adecuada cantidad de aire. La extensión adecuada de los agudos ayuda precisamente a ello, a que sí se perciba cierto énfasis, pero que no llegue a existir congestionamiento por ese sonido agudo o estridente. Como ya lo mencioné sobre el sonido del auricular, podemos imaginar a qué géneros favorece y a cuáles no tanto. Metal es una moneda al aire. Creo que depende de qué también esté grabada la canción. La separación instrumental hace un trabajo increíble en ese género, tan congestionado de elementos musicales trabajando rápidamente, pero en la mayoría de los escenarios la energía requerida para este género puede quedarse corta, y eso ocurre en una gran parte por su configuración semiabierta. En cambio, jazz, por excelencia, es donde tenemos una participación bastante favorable. Rock de los 60s o 70s, de igual manera del estilo Aerosmith o Lynyrd Skynyrd, blues como Leon Russell. Para el rap sí hay buena energía, suficiente energía para ello. Para música electrónica, curiosamente también, pero si es que vamos al drum and bass, por ese exquisito subbajo que el FH5 tiene, que es correcto, pero no si estamos llegando a la escala del dubstep. Sobre el primero, Pendulum es un buen exponente de este subgénero. Cuartetos de cuerdas, flamenco, ópera, baladas acústicas, trabajo como Magnífica de Nidarodómenes Yetenkor, obras bien hechas en recintos como catedrales o que exista una extensa gama de instrumentos es un deleite por completo. Así que tenemos un auricular con un perfil audiófilo muy bien realizado que expresa de forma natural la música que tienes. ¿Eso no te agrada, un perfil audiófilo? Bueno, por un lado, un perfil audiófilo no es sinónimo de aburrido y aquí lo vemos muy bien. Y por otro, usa los switches, cámbialos. Dale un poco más de slam a las frecuencias bajas subiendo el switch. Dale un poco más de robustez a esos medios con el switch de los medios. Amplía el soundstage subiendo el switch de los agudos, porque curiosamente no noté que incrementara tanto su respuesta o ganancia en agudos al momento de modificar ese switch, pero sí aumenta su cristalinidad y la amplitud de la escena sonora. No sé cómo lo hace, pero se llega a distinguir sutilmente. Ya mencioné que el cambio resulta sutil, sí, porque se aplica de forma natural, y además aquí hay un plus. Sigamos modificando las respuestas de frecuencias. Usa las puntas que incluye Fio. Ya se te está entregando bastantes formas de configurar el sonido de tu auricular. Sobre estas modificaciones podemos tener un perfil que nos agrade bastante sin cambiar la base del auricular, que está muy bien realizada. En lo personal, me agrada este in-ear así como viene, y como referente a mis fuentes y sobre otros auriculares, está muy bien, porque revela precisamente las características de las demás fuentes y mantiene un estándar sobre ello.
Por eso es que hablar de estos auriculares a los que hice unboxing hace unas semanas lleva tiempo, sobre todo si aplicamos lo que el mismo auricular nos está ofreciendo y con ello podemos conocer qué perfiles puede satisfacer y qué perfiles no. ¿Quieres un ligero toque de musicalidad? Sube todos los switches. Esa configuración no le establece fío en sus instrucciones, pero es lo que pude encontrar curioseando en el audífono. Incluso dentro de esto le da una pizca de energía en donde mencioné que llega a faltar. ¿Recomiendo estos audífonos? Sí, por supuesto que sí, pero toma en cuenta a consideración lo que dije sobre ser algo complicados de mover y que su perfil es más analítico que musical. Bien, podemos modificar su perfil, pero por supuesto, si vamos a hablar de este auricular, tendría que ser dentro de la configuración por default. Conocer todo esto, por supuesto que lleva su tiempo, y lleva aún más tiempo poder hablar de la última sección. Comparativas. Contra Fio FH3, una pregunta frecuente y no es para menos, será, ¿los FH5 valen la pena como upgrade o actualización de los FH3? No. No porque no sean mejores, lo son, pero son auriculares bastante diferentes por lo que vimos en el sonido. Claro, si buscas algo con mayor claridad, un sonido más refinado y más en el grado audiófilo, sí. Pero si buscas algo similar, no. Definitivamente no será un buen upgrade. En los FH5 hay más limpieza, sí, y vamos a un perfil más lineal audiófilo, mientras que en el FH3 vamos a un perfil más robusto, más musical y sobre todo en bajo, ya que el mid-bass en este está más pronunciado y eso hace que el golpe, el slam o el punch se perciba todavía más. El FH3 resulta mucho más fácil de mover, mientras que los FH5 son más caprichosos, los FH5S. Contra Fio FH7 son tan parecidos que incluso, ¿saben qué? Puedo decir que los FH5S son los FH7, pero coherentes y naturales. Hay más limpieza y detalle en el FH7, sin duda, pero la transición entre las frecuencias de los FH5S está mejor realizada y con mayor coherencia. Y como ya lo mencioné, su soundstage se percibe más libre aireado y aunque no sea tan amplio como el buque insignia híbrido, pues vamos a mantener precisamente más libertad dentro del sonido. El bajo del FH7 se puede percibir con un poco más de energía porque hay una meseta dentro de lo que es el área del mid-bass y al upper-bass, pero los medios y altos resultan con mejor tonalidad en el FH5S. ¿Qué prefieres? ¿Naturalidad o más resolución? Esa es la pregunta que debes responderte al decidirte comprar alguno de los dos. Bajo mi concepto, sería una mejor compra el FH5S bajo este punto. Contra los que eran el último modelo de Fio hasta la aparición de esos auriculares, los FD5, tenemos un timbre muy muy similar, pero las diferencias son puntos cruciales para decidir ir por uno o por otro. El soundstage es más amplio y aireado en el FH5S, la imagen es más precisa, el bajo tiene una mayor pegada por el actuar del mid-bass en los FD5, aunque la profundidad de los FH5S es curiosamente mayor. Solo dentro de este punto, pues el bombo, tienes que escuchar cómo actúa el bombo. Este es energético, pero no extendido en tiempo. Muy diferente a los gongs o percusiones similares que tienen más profundidad. Con esto, escuchando esta clase de instrumentos, sabrás precisamente la diferencia que me refiero entre extensión, entre profundidad y sobre todo entre la potencia del golpe. En su bajo son muy similares, hay una adecuada cantidad en ambos, aunque se extienden una fracción de tiempo mayor en los FD5. Sobre estos, bueno, y de igual manera, sobre estos mismos, los medios del auricular no están tan atrasados en los FD5 y resultan bastante robustos, en tanto los FH5S van a sentirse más detallados y lineales. Ponlo en la balanza. Eso le dará más energía a las guitarras eléctricas, a los FD5, pero los medios resultan más limpios en los FH5S por ese carácter lineal. En agudos hay un poco más de aire en los híbridos, ambos ofrecen un sonido natural y coherente, pero sin duda, el FD5 se lleva la corona en ambos aspectos. A gustos personales, y resalto gustos personales, me gusta más el FD5 por ese buen equilibrio que tiene entre un sonido corpulento y un sonido con micro detalle. El FH5S va más para el carácter del micro detalle o más para el carácter audiófilo, sin ser un sonido débil o anémico. Así que sí, me gusta más el Fio FD5, aun siendo un poco menos técnico que el FH5S.
Eso sí, si tienen alguno de los dos, por favor amigos, háganle morning. Ambos lo necesitan. Yo no creía tanto dentro de ese proceso, pero son de los auriculares que me demostraron que sí, ese proceso es necesario, aunque no en todos los auriculares. Ahora, ¿qué tal dentro de esto el FH5S contra el BQE YCD Spring 2? El FH5S, en mi opinión, es mejor por las características técnicas en cada frecuencia, por su construcción, por accesorios y más cosas que platicamos aquí. Por mucho como para que valga la pena la inversión extra, tal vez destine un video específicamente a esto. ¿Qué tanto es tantito? Dependerá de tus bolsillos y de tus gustos. Esta disonancia ocurriría si la pregunta fuera los Spring contra los FD5, FH7, incluso hasta Dunnu SA6 o Dunnu Zen y otros auriculares de los que no hemos hablado aún, que por supuesto son mejores, eso no hay duda. Hay una gran brecha en el sentido audiófilo, eso sí, que los hace mejores sin duda, pero el sentido económico, ¿hay una gran brecha? Pues sí, es un gran, gran dilema sobre esto. Y bien, pues eso es todo en este video. Procuré ir un ritmo rápido, pero habían cosas que decir. Manténganse al tanto de las demás sorpresas. Hay pendientes muy importantes, por supuesto, pero como vieron, se les debe destinar buena atención y buen tiempo para describir auriculares, pues con características destacadas. Gracias por sus manitas arriba, ayudan mucho al canal con esto. Pues nos vemos en el próximo video y cuídense mucho.